Y esta es la reacción que se te queda cuando te das cuenta que definitivamente no es tu noche. El Manchester City de Guardiola no solo perdió por tercera vez consecutiva, sino que esta vez salió goleado 4-1 en su visita al Sporting de Lisboa. Que Haaland erre un penal con sus registros demoledores de goles, quiere decir que definitivamente no están saliendo las cosas. El City viene de una semana para el olvido. Fue eliminado de la Copa de la Liga en Inglaterra, perdió en Premier League dejando ir el liderato y en esta jornada en la Champions salió goleado en Portugal. Las reacciones de Guardiola lo decían todo, quien a pesar del mal resultado no pierde su sentido del humor y bromeó que con este resultado Brasil ya no lo buscará. Después de un 4-1 ya no soy una opción para Brasil. Yo tengo, más que nunca tengo ganas de levantar al equipo, de volver a nuestro nivel. Asimismo, la caballerosidad de Guardiola salió a relucir al no poner excusas y felicitar al rival. ¿Cómo se le encuentra la respuesta a este partido? Nada, 4-1, felicitar al Sporting. Cuando uno pierde 4-1, pocas cosas se pueden decir. Y otro equipo que no alza cabeza es definitivamente el Real Madrid de Ancelotti. Esta vez cayó en casa ante el AC Milan 1-3 y ya encadena dos derrotas consecutivas ante su afición. Vienen de ser goleados por el Barça y en el partido que se esperaba un cambio no se vio absolutamente nada. Uno de los grandes señalados es sin duda Kylian Mbappé, que lo más destacado en esta jornada fue su saludo con Zlatan en el túnel de vestuario. La paciencia con el Madrid se está terminando, un equipo galáctico que llenaba de ilusión pero que sigue sin funcionar. ¿Qué le pasa al Madrid? ¿Qué falla? ¿Qué falta? Nos falta jugadores, nos falta atacar, nos falta saber defender, nos falta directamente quitar al entrenador que ya ganó lo que tiene que ganar y ya nos está sobrando. No podemos venir a tomar por culo, pagar un dineral y cagar esta mierda. Mientras tanto, Ancelotti defiende la posición de Mbappé y Vinicius, que es lo más cuestionado. Quería saber si le está costando que Vinicius y Mbappé den su mejor versión juntos. Si el hecho de que busquen la izquierda es complicado para que usted pueda exprimir bien al mejor Mbappé y al mejor Vinicius juntos. Creo que en el partido de hoy, a nivel ofensivo, has tenido muchas oportunidades, pero no, que salta al ojo no es para mí. Mi opinión no es esto, que probablemente nos has faltado un poco de acierto, se podía marcar más, la facilidad con la cual el equipo rival llega a buscar soluciones ofensivas. Ahí el problema que tenemos que arreglar, principal. Por su parte, Vinicius marcó de penal y lo hizo a Lopanenka. Sin embargo, esto no fue suficiente para levantar al equipo. Los dos últimos resultados del Madrid no avalan el trabajo de Ancelotti y el madridismo se empieza a cansar. Mientras tanto, la otra cara de la moneda es sin duda el Liverpool de Slot, quien goleó 4-0 en esta jornada de Champions al Leverkusen de Xavi Alonso. El equipo inglés está haciendo una gran temporada y con Luis Díaz como su gran figura, se mantiene líder de la Premier League y de la UEFA Champions League.